Bona tarda i benvinguts a la conferència que avui els proposem, Aprenent a ser pares, el mètode Kovacs que hem organitzat conjuntament amb l'Escola Infantil Kids, representada per la senyora Clara Pintat, present a aquesta taula, i la Fundació Crèdit Andorra. Donem també la vinguda al nostre convidat, el senyor Francisco Kovacs, el creador del mètode educatiu del qual avui parlarem. Senyor Kovacs, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Avui parlarem d'un tema de rellevància general que interessa i preocupa a moltes persones, especialment els pares que es troben immersos en la difícil tasca d'educar un fill. Quin pare, quina mare, no s'ha plantejat en algun moment si l'educació que està donant al seu fill és la correcta, ho podria fer d'una altra manera o ho podria haver fet millor. El doctor Francisco Kovacs és un metge experimentat, reconegut internacionalment, que ha ordenat en èxit una sèrie d'idees al voltant de la formació dels infants i ha creat un mètode lògic que fomenta l'estimulació, l'esforç i la disciplina en l'objectiu últim d'educar i fer feliços els nens. Miro enrere i recordo, recordo com fa deu anys ens vam aventurar a crear un nou concepte d'escola, un centre de qualitat pedagògica enfocat a la primera infància amb la voluntat de donar un servei diferenciat i innovador. Vam crear l'Escola Infantil Kids, una escola amb un pla pedagògic enfocat a optimitzar les capacitats innates dels infants de manera ordenada, potenciant aptituds i predisposicions. Una escola que tingués en compte la personalitat de cada nen en la seva globalitat en un entorn adaptat estimulant i afectuós. Francisco Kovacs és doctor en Medicina. Va néixer a Palma de Mallorca l'any 1964. Del seu pare, prestigiós metge, hereta la passió per la ciència i la investigació. L'educació que va rebre juntament amb la seva herència genètica li van permetre ser un universitari precoç, ja que es va titular en Medicina amb 19 anys, i es va doctorar suma cum laude als 22. Dirigeix la Red Espanyola d'Investigadores d'Indolències de, de l'Espalda de i és un dels investigadors espanyols amb més producció científica en aquest camp. És autor de nombrosos articles científics i presideix la Fundació COVAX, dedicada a la investigació mèdica, l'assistència sanitària i la promoció de la salut pública. Los humanos estamos diseñados para imitar modelos y aprender así, por imitación. ¿no? Y a lo largo de milenios la, la, la humanidad ha sobrevivido de esa forma, aprendiendo a imitar los comportamientos exitosos de la generación precedente. Eso en la práctica también significa que si a un niño le decimos una cosa y le mostramos otra, tenemos escasas posibilidades de éxito. Si yo le digo a un niño que no fume mientras yo estoy fumando, pues probablemente no me haga caso y probablemente tenga razón. Porque o soy inconsistente y en ese caso no tiene por qué respetar mi criterio, o, no esto, o le estoy engañando porque estoy haciendo algo diferente de lo que digo. ¿no? Con lo cual los padres tienen que ser conscientes de que son un modelo. Es decir, el niño va a imitar seguro a alguien. Yo creo que podemos asumir todos que es mejor que imite a los padres, puesto que estarán más preocupados por el buen desarrollo del niño que cualquier otro elemento en su entorno. ¿no? Ningún viento es bueno para un capitán sin rumbo. Y me explico, el objetivo de la educación, ¿cuál es? A mi manera de ver, son esencialmente tres cosas. Consiste, en en primer lugar, en hacer capaz al niño de superar situaciones fáciles o difíciles de la mejor manera posible. Porque es seguro que por mucho que mimen a sus hijos, tarde o temprano tendrán que enfrentarse a situaciones difíciles. Y es mucho más eficaz enseñarles a hacerlo que intentar evitárselo. Por lo tanto, en primer lugar, tiene que aprender a superar situaciones difíciles. En segundo lugar, tiene que tener éxito y sentirse feliz. Y tener éxito significa profe no profesional o personalmente, sino profesional, personal, socialmente, etc. Y en tercer lugar, a contribuir al progreso y la buena calidad de vida de su entorno. Estamos de acuerdo que un psicópata puede cumplir los dos primeros criterios, pero yo creo que conviene, desde el punto de vista social, asegurar que la próxima generación también se preocupe un poquito por los demás. ¿no? Aunque solo sea, insisto, por motivos egoístas, pero a todos nos vendrá mejor si así es. Conceptualmente, el código genético aporta las posibilidades que tiene un niño. Pero las realidades vienen determinadas por, por los estímulos que reciben y eso esencialmente es la educación. Y un matiz, pero cuando los médicos hablamos de estímulos, la gente tiende a pensar la rana disecada con las corrientes eléctricas por la noche. No, obviamente no estamos hablando de esto. Es decir, un niño, a partir del momento en el que nace, tiene una labor preciosa durante los primeros años. ¿no? Imagínense que cualquiera de nosotros caemos otra vez en paracaídas en un mundo desconocido, en el que todo es nuevo, por lo tanto, apasionante, y además tenemos una especie de guardaespaldas que garantizan que nada va a ser peligroso, que en el caso de los niños son sus padres. ¿no? Con lo cual es una exploración constante del entorno, y eso es intuitivo, genético y necesario. Si se fijan en lo que hace un niño de dos o tres años cuando resulta en un cuarto, es lo que tiene que hacer, meter los en el enchufe y ver qué pasa. Si, si cae algo en sus manos, romperlo, olerlo y chuparlo para ver cómo sabe. Y una vez que ha tenido toda la información necesaria, verá que ese objeto que previamente le apasionaba, le deja de interesar completamente. Es decir, ya sé lo que esto es, voy a por otro. ¿no? Eso es lo que hace todo niño normal. Una educación estimulante lo único que tiene que hacer es asegurar que en el entorno esa exploración es exitosa. Es decir, que en el entorno del niño hay los elementos necesarios como para llamar su atención. Y además fomentar el establecimiento de conexiones cerebrales que para el niño son buenas y va a necesitar toda su vida. ¿no? Entonces, existían dos teorías. Una, según la cual los niños nacían con las neuronas desconectadas entre sí y se conectaban en función de los estímulos que recibían. La, te la teoría alternativa era que los niños nacían plenamente conectados en sus neuronas y se iban perdiendo aquellas conexiones que no utilizaban. Vale, les pregunto, intuitivamente, ¿quiénes creen que es lo primero? Nacen desconectados y los estímulos hacen que se conecten. ¿Quiénes lo creen? Pueden levantar la mano. Bueno, son minoritarios. ¿eh? ¿Cuántos creen al revés, que nacen perfectamente conectados y van perdiendo las conexiones que no utilizan? Bueno, perdón, <laughs> la mayoritaria la abstención. <laughs> nadie. Lo cual demuestra son prudentes. ¿no? <laughs> Eh, realmente es una pregunta con trampa porque ambos fenómenos coexisten. ¿Sentido? Aplicar al niño estímulos antes de que tenga desarrollado los elementos biológicos necesarios para captarlas. que todos estaremos de acuerdo. Segunda parte: a partir del momento en el que eso es así, no hay por qué esperar un minuto más. Y en esto, como resistencia de la frustración, tenemos que asumir una vez más que los niños no se desarrollan eh, industrialmente de tal manera que los calendarios de desarrollo embriológico y sobre todo post-embriológico, es decir, cuando el niño ya ha nacido, que manejamos los médicos, son medias. Es decir, por ejemplo, después les comentaré por qué la edad óptima para enseñar a leer a la mayor parte de los niños son los dos años, porque en ese momento ya han madurado una serie de estructuras o han madurado suficientemente una serie de estructuras que permiten, que son necesarias para poder leer. Ahora, eso no significa que el 31 de diciembre del 2012 no sepan leer y el 2 de enero sí sepan. Ni tampoco significa que dos, ni dos vecinos o dos hermanos se vayan a desarrollar exactamente a la vez. Dos mellizos, quiero decir. No tiene por qué ser así. Con lo cual, ahí, como por una parte, es inútil hacerlo antes de tiempo, pero no perjudicial. Colectivamente, ¿quiénes creen que el momento es empezar cuando el niño nace? Uno, dos, tres... Ah, bien. ¿Y quiénes creen que es un tiempo después? Nadie. Ah, Alguien. No vale votar lo mismo, ¿eh? Esto no es... Y segundo, ¿y quién cree que es antes de nacer? Ah. Pues mire, aunque no siempre es así, en este caso la mayoría tiene razón. Es decir, efectivamente, a partir del momento en que se desarrollan biológicamente las estructuras, eso no tiene por qué ser cuando el niño ya es visible fuera del útero. Y útero también se desarrollan estructuras y algunas de ellas son estimulables desde fuera, como veremos. Por ejemplo, aunque luego lo ver... y empezaremos con ello. ¿Quién cree que el niño oye inútero antes de nacer? Eh, lo sabe todo el mundo. Eh, pues así. De hecho, de hecho ya, hay, ya hay evidencias experimentales de que no solo oye, sino que es capaz de recordar lo que oyó. Un segundo. O sea, no lean el listín telefónico que no. Pero, por ejemplo, es capaz de reconocer la voz de la madre frente a otras. Lo cual significa no solamente que lo oyó, sino que lo oyó y eso marca cierta. Cierta impronta, Es capaz de reconocer música, es decir, melodías, conc melodías concretas que oyó inútero. Con lo cual, insisto, no solo es capaz de oírlo, sino de oírlo y hasta cierto punto grabarlo. ¿no? Cuando un niño nace, ah, perdón, orgánicamente un ojo está constituido a partir de aproximadamente el cuarto mes de embarazo y funciona a partir de aproximadamente el séptimo mes de embarazo. ¿no? Lo que pasa es que obviamente es inestimulador hasta que el niño nace. Cuando el niño nace tiene una agudeza visual pobre, es decir, le cuesta enfocar los objetos que están a menos de 30 centímetros. Esto es la forma poética de recordarlo. Es que probablemente la primera visión que tuvimos todos nosotros cuando nacimos fueron los ojos de nuestra madre cuando nos amamantaba, que es más o menos la, di la distancia que hay. ¿no? Cuando veíamos un mundo, o sea, si fueran niños recién nacidos, vería, verían un mundo raro en el que de repente los sonidos son mucho más fuertes que cuando estamos protegidos por el líquido amniótico, la temperatura no tiene nada que ver de repente hay luz, de repente hay que respirar. ¿Cómo quieren que no llore el niño cuando nace? Joder, es que lo han cambiado todo, ¿no? Y encima pretenden que pase por un canal que claramente no quepo. O sea, es que están, están grillados los adultos. Con lo cual, <coughs> luego los médicos interpretamos que la naturaleza sabia hace que los niños lloren para que desplieguen sus alveolos pulmonares. También. Ese será el objetivo, pero no por antes no la causa, ¿no? El niño llora porque llora, porque se lo cambian todo, de repente las cosas... Varía. ¿no? Y, y, y en ese universo, no hostil, pero sí si nuevo, solo hay dos cosas conocidas. Una, de repente, reconozco el olor de mamá. Eh, cuidado, acabo de nacer, ¿eh? y hay estudios al respecto que también lo demuestran. Reconozco el olor de mamá. Segundo, oigo la voz que reconozco de mamá, que es lo único que me, que me recuerda al sitio en el que estaba antes. Además, me dan de, me dan de comer. Algo que además está bueno, y leche caliente, y dulce, en fin, estupendo. Y encima lo primero que veo son los ojos de mamá, que es precioso. Con lo cual, 30 centímetros. Pero por otra parte, tiene un reflejo de acomodación pobre. Es decir, todos nosotros cuando hay una luz muy intensa, contra, como el diafragma en una, en una cámara de fotos, cerramos nuestro diafragma, nuestro iris, ¿no? lo cual nos protege de la luz. En el niño... Bueno, para empezar, el niño se ha pasado nueve meses a oscuras, con lo cual todos nosotros tendríamos problemas. Pero ya por motivos biológicos, le cuesta adaptar mucho más tiempo que a nosotros. De tal manera que si quieren enfadar a un niño, háganle una foto con flash. Y vean cómo le grita, le dice de todo con razón. El pobre, que no está acostumbrado al, al, a un destello, le dan un destello y encima no tiene tiempo para reducir el, su diafragma, con lo cual se lo traga entero. ¿no? Entonces, si el niño cumple el, el, las normas que hayan decidido... Y se merece el premio, como les decía, era la moto y un premio, y, un, y una sorpresa. ¿no? <laughs> la moto es la moto. Y la sorpresa, lo que yo le sugeriría, el curso de conducción evasiva más complicado y acrobática que puedan en moto. ¿no? Porque el niño estará encantado. En segundo lugar, <laughs> cuando vea a un compañero de 15 años haciendo chorrabas peligrosas en la moto, no le tendrá ningún respeto, sino todo lo contrario. <laughs> Tercero, en cualquier situación en la que se enseña a manejar riesgo, sea el esquí, sean pegando tiros, saltando en paracaídas, oyendo en moto, como, como decimos en el ámbito aeronáutico, los pilotos viejos suelen ser buenos. Porque si no son buenos, no llegan a viejos. De tal, mona, de tal manera que cuando el niño aprenda a hacer vuelo acrobático o conducción en moto acrobática, ya le enseñará el instructor que tenga las medidas de seguridad que hay que adoptar. Y no adoptarlas, no es ser un machito, es ser sencillamente estúpido. Con lo cual, probablemente el niño de 16 años, que en condiciones normales vería sin ningún contacto con la moto, que el amigo que sí tiene una moto, el día que la carretera está nevada, va muy rápido toma las curvas muy muy escorado, no está demostrando ser un machito, está demostrando ser un perfecto estúpido. Y es verdad, entre nosotros. ¿no? Si carece de esa información, probablemente no lo ve así. ¿no? Con lo cual, y por otra parte, si lo que pretenden es reducir el riesgo del niño, cuidado. No el miedo de los padres, ¿eh? el riesgo del niño, que es lo importante, solo la formación reduce el riesgo. Intentar evitar que el niño vaya siempre, que, que no vaya nunca en moto, denlo por perdido. Es absolutamente imposible que algún día un amigo tenga una se la de, y ahí se dará el bofetón, Esencialmente porque no sabrá qué hacer. Con lo cual, insisto, si quieren reducir el riesgo, preparen a su hijo a afrontarlo, no intenten evitárselo. ¿no? Los padres castradores... Aquello de voy a hacer que mi hijo nunca perciba ningún riesgo. Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, son los peores tipos de padre. Porque básicamente lo que están haciendo, se podría contar de una forma más poética, pero en la realidad, lo que están queriendo hacer es hipotecar el futuro del hijo para ser siempre necesario en su mundo. Tienen, tienen una hija, cuando la hija tiene cinco años, tienen una segunda hija. No, la hija de cinco años hija relativamente tardía de encima de dos pediatras, era la reina del mambo. Toda la atención era suya, etcétera, etcétera. Aparece, la, de hecho, el día que fui a, a, a ver a la madre después de haber dado a luz, encuentro a esa niña, que por otra parte es un encanto de niña. Le ¿no? digo, ¿ha nacido tu hermanita? Y dice, No. Desde el punto de vista freudiano, ningún problema. La acabo de matar, no existe. Yo sigo siendo la reina, ¿qué pasa? En ese momento entra la madre, mira a la madre, me mira a mí y me dice, bueno, creo que acaba de nacer. Diciendo, me han pillado, aquí me va a pasar algo. Al cabo de unas semanas, la madre entra en el cuarto de la niña pequeña, a la que había dejado en la cuna un rato, y se encuentra la hermana mayor con unas tijeras. Ah. Bien. Con lo cual, la madre, antes de pensar cualquier cosa muy elaborada de actuar como médico y tal, le plantea un sopapo. Bien. Reacción de la niña, cinco años. ¿eh? Ten cuidado que te voy a denunciar con lo cual afortunadamente le cae una asomante y se le quitó ahora las no ganas. Pero el concepto, o sea, no me digan que no es patológico desde el punto de vista social, o sea, mi informe de eso refleja una sociedad enferma. ¿no? Aprovechando que en su país esto no es así, aprovechen la racionalidad mientras puedan disfrutar de ella. ¿no? Los padres mandan en casa. ¿no? Otra cosa es que las, las normas tengan que ser racionales, sean buenas, lo que, lo que uno quiera. Pero lo que no se cuestiona es que el criterio de autoridad es el criterio de autoridad. ¿no?